Iniciamos con el desarrollo de la información. El cadáver de un agricultor que se encontraba semienterrado en unos terrenos del cantón El Copinol de Chinameca, este día fue recuperado. Luego de varios días de espera para los familiares, finalmente hoy las autoridades procesaron la escena. Nos adentramos como único medio de comunicación hasta esa zona, donde es considerada para las autoridades policiales de alta peligrosidad. El terreno era escabroso y casi inaccesible, en el cantón El Copinol del municipio de Chinameca. Del señor José Enel Villegas, de 66 años de edad, persona que residía, ¿verdad?, en este lugar, Copinol primero de Chinameca. Esta persona, según familiares, desapareció el día domingo y fue encontrada el día lunes. Según datos proporcionados por la fuente fiscal, Villegas fue privado de libertad el pasado domingo, cuando se dirigía a la iglesia donde se congregaba, y ese día también fue asesinado. Presentaba lesiones causadas por arma blanca y, siendo verdad la causa de la muerte, trauma craneofacial severo producido por arma blanca, según dictamen médico, tiene 3 días de fallecido. La tierra se encontraba suelta y con rastros de que personas habían estado en el lugar, pero para la recuperación del cuerpo, el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue necesaria la intervención de un criminólogo forense. Estaba enterrado y por procedimiento, ¿verdad?, de esperar al criminalista de la forense de la fiscalía, se realizó hasta el día de hoy, donde efectivamente se encontró, ¿verdad?, enterrado el cadáver de esta persona en una fosa de 1 metro aproximadamente de profundidad. El móvil que originó el asesinato se investiga, ya que la víctima no presenta ningún vínculo con estructuras delictivas. Que por el momento no se maneja móvil, porque al parecer la persona, ¿verdad?, era alguien que se congregaba a una iglesia evangélica y ese día se dirigía hacia la iglesia a la que él se congregaba. Pese a esto, las autoridades policiales no descartan que los victimarios hayan sido miembros de grupos criminales que operan en esa zona. Natalie Hernández, TVO Noticias. Los intercambios de disparos y enfrentamientos armados de las autoridades con grupos criminales de pandillas continúan. Esta vez, las autoridades fueron sorprendidas por un grupo numeroso de pandilleros que se encontraban escondidos en una vivienda de la zona rural de Tonacatepeque. Impresionante y amplio fue el operativo que montaron las autoridades en el cantón El Sauce, en Tonacatepeque, al nororiente de la capital, cuando fueron atacados a balazos por un grupo de por lo menos 5 pandilleros, varios policías y militares. Andábamos en la zona acá, en el plan denominado Gladius, y nos enfrentamos a unos delincuentes aquí en la zona, que los andamos ya ubicados, y hubo un intercambio de disparos con ellos. Logramos detener a un sujeto y tenemos un arma recuperada también. Y en este momento continuamos el dispositivo en la búsqueda de estos sujetos en la zona. Los criminales, según el jefe de la delegación San Salvador Norte, dijo que los criminales estaban escondidos en una de las viviendas. Además, se confirmó que uno de los pandilleros que atacaron a los policías y militares resultó con lesiones de arma de fuego. Hay un lugar donde ellos estaban y pues se enfrentaron con nosotros, y allí fue de que uno de ellos, según parece, salió lesionado. Andamos en la búsqueda de ellos en este momento, de lesionado también, y vamos a seguir trabajando durante todos estos días. Afortunadamente, policías heridos no se reportaron y sí se confirmó la incautación de por lo menos un arma de fuego. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natambakis. Un joven que recién había salido de un centro penal fue asesinado en su vivienda la mañana de este miércoles. El hecho ocurrió en el caserío El Carreto del cantón El Volcán. Una llamada alertó a las autoridades sobre un hecho violento, esta vez localizado en el caserío El Carreto del cantón El Volcán, en San Miguel.
La víctima fue identificada como Juan Antonio Guevara, de 25 años, asesinado cuando regaba un insecticida en unos terrenos, a unos cuantos metros de donde residía. Llegaron donde él estaba trabajando y llegaron ahí, ¿verdad? Según ahí, personas que, sin dar palabras, llegaron y le impactaron varios disparos. Según detalló el oficial de servicio, varios fueron los sujetos que llegaron hasta donde se encontraba y le dispararon. Tercera lleva ahí por los casquillos 9 milímetros, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de mara o pandilla opera en ese sector? MS, 13. ¿A ellos podrían atribuírsele los hechos? Probablemente, ¿verdad? Por los indicios que él también presentó, que él era siendo miembro también, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Pero, el informe también detalla que el occiso tenía pocos días de haber salido de un centro penitenciario, donde había estado recluido pagando por el delito de homicidio. No obstante, no se descarta que este sea un posible móvil para el cometimiento del crimen. Este señor hacía unos días había salido del penal, ¿verdad? De barrios. ¿Por qué delito había estado detenido? Dice que según ahí tenía homicidio y por introducir objetos prohibidos. ¿Él es parte entonces de una estructura delictiva? Sí, posteriormente. Yo creo que fue una rendición de lo cual es verdad, tal vez algo no les hizo bien ahí a los grupos de criminales, por lo tanto hicieron justiciarlo, ¿verdad? El joven se recuperaba después de haber estado convaleciente y, según se supo, pretendía abandonar la estructura de la cual había formado parte para reinsertarse a la vida laboral. Otro posible porqué del hecho, que serán las investigaciones que lo determinarán. Natalie Hernández, TVO Noticias. Acompáñenos a una pausa comercial, regresamos enseguida.